La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia continúan siendo las secciones en competencia de cortometraje mexicano, documental mexicano, sección michoacana y largometraje mexicano. Este año, la participación será de 44 cortometrajes, 23 documentales, 8 obras michoacanas y 9 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. Es importante recordar que en el caso de los cortometrajes de ficción y animación, a partir del año 2008, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar. Somos el primer festival en México en lograr esta distinción. Este año tenemos el privilegio de contar como invitados de honor al director alemán Volker Schlondorf y al director húngaro Béla Tarr. Gracias al apoyo del Instituto Goethe, la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Bergman, llevaremos a cabo una retrospectiva del aclamado director alemán, que incluirá cintas como El honor perdido de Katharina Blum, así como una función de la versión del director del Tambor de Ojalata, cinta ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Queremos anunciar que el Noveno Festival Internacional de Cine de Morelia proyectará una selección de lo mejor del festival del 28 de octubre al 3 de noviembre en tres complejos de Cinépolis en la Ciudad de México, del 29 al 30 de octubre en la Cineteca Nacional, del 4 al 6 de noviembre en el cinematógrafo del Chopo, así como una función al aire libre el 5 de noviembre. Los espacios de la actividad cultural de la Secretaría nuevamente se han puesto a disposición del festival, el Centro Cultural Clavijero, el Teatro Campo, la Casa Natal de Morelos, que en su conjunto vienen a complementar la variada y riquísima oferta cinematográfica que se presenta con motivo de este noveno festival. En la historia del cine en México ha habido periodos donde se han impuesto cuotas de pantalla y que han sido sumamente desafortunadas. Creo que si queremos hacer cine de calidad en México, no tiene que ser a través de proteccionismo, esquemas proteccionistas como este. Creo que tiene que ser a través de apoyos y estímulos al cine mexicano y de apoyo a los distintos eslabones, concretamente, por ejemplo, al eslabón del guionismo, ¿no?, que necesita más y mejores apoyos. Creo que etiquetar o un número, un porcentaje de las pantallas mexicanas a que a fuerzas exhiben cine mexicano, creo que es contraproducente a la calidad, porque entonces los cineastas ya no tienen, vaya, ahorita el que decide es el público, ¿no? Entonces estaría restringiendo la libertad de elección del público y además puede ser contraproducente para el propio cine mexicano. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de estrenos cada año. Cada año sube el número de estrenos, ¿no? El año pasado fueron 317 títulos que se estrenaron. Este año vamos a acabar por ahí, un poquito quizá más, de 320 títulos. Y si los divides entre las semanas que hay en el año, 52 semanas, te da más o menos 6 y medio estrenos semanales, incluyendo mexicanas y extranjeras. Eso quiere decir que hay una rotación muy grande y una cantidad de títulos que están esperando entrar a ser programadas en las salas de cine.